Yo no sé ustedes, pero yo particularmente no me encuentro muy contenta con el México en el que estamos viviendo hoy en día. No me encanta la idea de que se estén desapareciendo y asesinando a 7 mujeres por día en el país por el simple hecho de ser mujeres. No me encanta la idea de que haya familias tan desesperadas por la situación económica en la que están viviendo que a la hora de que se revienta un ducto de gasolina vayan corriendo incluso con sus hijos a tratar de recuperar esa gasolina para poder venderla con el riesgo de morir. Pero tampoco me encanta la idea de que aquí, a la hora de que salgamos de la universidad, tengamos que ir mirando por atrás del hombro, según la hora que sea, no vaya a ser que alguien te asalte. Y creo que hay una necesidad de entender las razones más estructurales del sistema mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y esto no es gratuito, esto obedece a una lógica que se llama la economía de los materiales, es un diseño de un modelo económico que viene de muchos años atrás, que ustedes no lo eligieron, que yo tampoco lo elegí, pero en este mundo vivimos. Y hay una lógica, por así decirlo, en esta economía de los materiales que tiene esta linealidad. Es decir, es la extracción, obtener los insumos, las materias primas para la construcción de lo que sea que necesitemos, la producción de los bienes de consumo, la distribución, llevarlos a los distintos lugares, el consumo mismo y el descarte. Pero esto es un sistema lineal. ¿Hasta cuándo puedo extraer para producir cosas sin que esto se acabe? ¿Cuántos minerales de distintas minas, de distintos territorios voy a sacar para producir celulares? Este sistema no está realmente presentando los retos, los problemas y las necesidades de la interacción que hay en toda esta cadena con las sociedades, con las culturas, con las distintas economías y con el medio ambiente. Cuando en realidad no es así, porque no todas las comunidades, no todos los lugares, no todas las personas vivimos igual. ¿Y eso qué implica? Que los individuos vivimos en constante competencia, que el sistema nos obliga a competir con el de al lado. Esta competencia constante nos disocia de realmente mirar a la persona de al lado como alguien en quien puedo confiar, alguien que me pueda ayudar o a quien yo puedo ayudar y con quien puedo construir algo de manera conjunta. El cambio climático es una realidad, no importa cuántas personas hagan los mayores esfuerzos posibles por tratar de decir que no existe y que es un mito. Tenemos que tomar en cuenta que la producción de todos los bienes, es en términos generales hoy en día una producción tóxica. Está ya demostrado que el ritmo de destrucción y de explotación y destrucción y contaminación del planeta es mucho más rápido que el propio ritmo de regeneración del planeta. Ir al supermercado en este país, en la inmensa mayoría de los países, no solo en este, implica que aunque no quieras, tienes que producir un montón de basura. Consumir desde los elementos más básicos para cubrir nuestras necesidades de alimentación, de vestimenta, hasta nuestros satisfactores de necesidades de carácter más social. Entonces, el consumo es una forma de vida. No podemos salir de esta situación de consumo, pero sí se trata que estemos conscientes de ello y sobre todas las cosas, que no volvamos del consumo el eje de nuestra satisfacción personal y espiritual. Si bien es cierto que tenemos que trabajar desde la colectividad y construir y poner en común, si yo no entiendo mi papel en el sistema y yo no entiendo qué es lo que puedo hacer y me creo que puedo hacer algo, no puedo construir con el de al lado. Y por eso creo que la autorreflexión es el primer elemento importante. ¿Qué consumo? ¿Qué hago? ¿De qué manera contribuyo a que este sistema se siga reproduciendo y que se siga reproduciendo tal y como está? Ya no solo pensar qué papel juego yo y cómo están las cosas, sino de qué manera puedo hacer cosas específicas y puntuales para intervenir en mi ámbito directo. Porque si yo logro sentir que estoy haciendo algo por mejorar mi mundo, insisto, el sistema está conectado y el mundo está conectado, lo creamos o lo queramos o no, al transformar mi mundo, transformo el mundo de los demás.